Damos paso a Isaac Hernández Santos, gerente general del Grupo Eulen México, quien abordará acerca de la seguridad aeroportuaria en la era post-COVID. Isaac, bienvenido. Muchas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros. Agradeceros vuestro apoyo en el evento y vuestra participación. Ahora, cuando quieras, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Paloma. He estado viendo todas las ponencias de los otros ponentes, muy interesantes, a ver qué me han dejado que pueda contarles y aportarles, y voy a intentar ceñirme al tiempo que tenemos. Voy a compartir algunos datos de quiénes somos, cuáles son nuestros modelos de negocio, compartirles qué está pasando con esto del COVID y el post-COVID, y cómo estamos dentro de Eulen aplicando tecnologías para transformarnos o adaptarnos a esta nueva normalidad, compartir algunos casos de éxito y al final unas conclusiones. El Grupo Eulen, para quien no lo conozca, tenemos 58 años de experiencia, es una empresa española, una multinacional española, 1.600 millones de euros de venta, más de 7.000 clientes, y estamos presentes al día de hoy en 14 países. En el caso de México, pues llevamos más de 20 años de experiencia, contamos con una cobertura nacional en 5 delegaciones, 25 estados y 43 ciudades, más de 400 clientes, y contamos con una plantilla de más de 8.000 colaboradores. Nuestro core business, al fin y al cabo, es hacer que nuestros clientes se preocupen de su core business. Nosotros darles soluciones desde Facility Service, Facility Management, dentro incluye limpieza, mantenimiento, medio ambiente y servicios auxiliares, así como servicios de seguridad, sociosanitarios y soluciones de recursos humanos. Al fin y al cabo, buscamos darles no que ser proveedor, sino buscamos ser socios de negocio de nuestros clientes para que ellos se enfoquen en las actividades de su cadena de valor, que son core business, y nosotros encargarnos del resto y siendo los primeros impactos en la rentabilidad. En nuestra experiencia en aeropuertos, en toda la historia del Grupo Eulen, pues se han atendido más de 60 aeropuertos y hemos tenido más de 8.000 colaboradores a lo largo de tanto en Europa, en Asia y en América. Hemos tenido una amplia experiencia prestando servicios tanto de seguridad como de otros servicios que ofrecemos a los aeropuertos. Si llegamos aquí, esto es un poco lo que ha pasado con el COVID. Al fin y al cabo, yo creo que las empresas han encontrado un poco aquí, en mitad del desierto, con ese coche averiado, no sabemos si se le pinchó la rueda o le falló el motor, y no saber por dónde ir, qué hacer, me han cambiado totalmente, ya no hay carreteras, ya no hay caminos, no sé si tengo que seguir en el coche o tengo que subirme a un camello. Entonces un poco el COVID ha sido como esta gran tormenta que ha arrasado con todo lo establecido y ha movido todo, todos los sectores, aeroportuario, turismo, transporte, todos los ha movido y nos ha empujado a reinventarnos o mínimo adaptarnos para sobrevivir, ¿no? Entonces, sí, gráficamente, para decirlo de una manera muy gráfica, así es lo que ha pasado, ¿no? En el COVID ha llegado y en muchos sectores, muchas industrias ha pasado esto. Hay players en muchos sectores que han dejado de jugar o se han reinventado y han entrado en otros sectores. Entonces, siguiendo con esto un poco los impactos y las tendencias que ha habido, pues al fin y al cabo en esta nueva normalidad, pues nos lleva todo a tomar unas normas de convivencia, tanto en lo personal como en lo profesional, como la prestación de servicio, como son la distancia, llevar el equipo de protección personal, aplicar protocolos, las instalaciones, sobre todo en los entornos de trabajo. Hay una exigencia de post-COVID, yo creo que tanto en México como en todos los países se vienen nuevas normativas de prevención de riesgos laborales, donde seguramente nos pondrán una distancia mínima, donde posiblemente pondrán un aforo mínimo. Toda la parte de la higiene y de la limpieza de los espacios, obviamente ha cambiado todos los métodos, productos que hay que aplicar. El personal también de los establecimientos, tanto propios empleados nuestros como de nuestros clientes, pues obviamente capacitar y concientizar sobre las medidas que hay que llevar a cabo, y eso también lleva a organizar todos los flujos de personas, tanto de empleados como de clientes, y evitar todo lo que es aglomeraciones. Y esto lleva a que hablemos de transformación, ¿no? Y tecnología. Al fin y al cabo,
pues esto nos lleva a que todas las organizaciones, tanto en la prestación de nuestro servicio como en nuestro día a día, tenemos que ser flexibles y empezar, yo creo que ya todas habíamos empezado, pero quizás acelerar toda la adaptación de la parte digital. La parte de inteligencia artificial, muy importante, va a jugar esta tecnología un factor muy importante, ya lo hemos visto en la, por ejemplo, en la presentación anterior. Cambios en la cultura organizacional, porque no solo es hablar de tecnología, esto también lleva un cambio de cultura y un cambio de las organizaciones. Evaluar nuevos métodos de trabajo como el remoto. Aquí yo pongo mi ejemplo, ¿no? Cuando llegamos aquí a un office en México y se acercó el pago de la primera nómina, que es proceso crítico en nuestro negocio, bueno, pues vamos a ver si pagamos la nómina remoto. Y sí, pagamos la nómina remoto, no tuvimos ningún tipo de incidencia. Entonces, todo este tipo de cosas va rompiendo objeciones y miedos que teníamos todas las organizaciones al trabajo remoto, y al fin y al cabo vemos que en muchos casos incrementa la productividad. La adaptación de herramientas digitales, más que la adaptación, yo creo que es el uso, porque todas las organizaciones sí tenemos todas esas herramientas digitales, pero yo creo que le damos un 10 o un 15% de todo el potencial de uso, y esto nos lleva a maximizar el uso de esas plataformas en las cuales ya habíamos invertido. Toda la parte de impulso a la digitación en todos los procesos laborales, como es de selección, contratación y capacitación, toda la parte de la comunicación remota y, ¿por qué no? Y sí, el desarrollo de canales de ventas digitales de venta, ¿no? Posiblemente todos los que estamos aquí siempre éramos del presencialismo para cerrar cualquier negocio, ahora nos damos cuenta que podemos vender y cerrar negocios por medio de videoconferencia, lo cual incrementa también la productividad. Aquí he puesto 4 bloques que son un poco las tecnologías que están al día de hoy en boga y que todos vamos a tener que ir adoptando, como es la parte de realidad aumentada o virtual, la parte de inteligencia artificial que la comentaba anteriormente, toda la parte de data y explotación de data, toda la parte de robótica, toda la parte de RPA, que es la robótica aplicada a la automatización de procesos, la parte de blockchain para dar estabilidad a todo tipo de transacciones. Esta tecnología es interesante porque es la que da soporte a todas las criptomonedas, y en sí la tecnología de blockchain tiene muchísimo más alcance del que van a tener las criptomonedas. Por ejemplo, todo lo que son los contratos inteligentes, ahora que estamos en el sector aeroportuario, que puedan tomar las aerolíneas y las aseguradoras para todas las indemnizaciones por retraso, por pérdida de equipaje. Y luego toda la parte de venta por medio de canales de venta, y no con los como hacemos el día de hoy, sino que sea por medio de tecnología cognitiva. O sea, esos canales de venta realmente, esos e-commerce, no sea un catálogo puesto con 1,000 SKUs o 1,000 ítems, sino que realmente entiendan tus necesidades y te ofrezca 2 o 3 ítems de los cuales son los que vamos a requerir. Con todo esto, yo les voy a compartir algunos de los cambios que hemos hecho en la cadena de valor de la prestación de servicios en la parte de seguridad portuaria que hemos aplicado en el grupo Eulen, y los hemos aplicado dentro de estos grandes 4 bloques. La parte, obviamente, de las personas y del personal, la parte de la formación, la parte de cómo se hace el delivery de esos servicios y cómo impacta en la relación con nuestros clientes y con nuestros proveedores. Si me voy a la parte de personas, pues obviamente hay que hablar de toda la parte de reclutamiento y selección. Vamos a ver también toda la parte de cómo estamos perfilando para asegurar y garantizar que el personal seleccionado tenga el perfil adecuado. Toda la parte de información que ponemos a disposición tanto de nuestro cliente y explotamos nosotros dentro de la operación y por medio de la supervisión eficiente y en tiempo real. Desarrollar o reforzar habilidades de los trabajadores, aquí anteriormente el compañero hablaba de la importancia de la formación, y toda la parte de procesos imparciales y transparentes para todos nuestros asociados. Si hacemos alguna alianza o tenemos un proveedor, como de manera transparente, y evitamos malas prácticas que lamentablemente todavía se siguen dando en la prestación de servicios, como la evitamos y certificamos y damos tranquilidad a nuestros clientes. En la parte de personal, pues obviamente empezamos con evaluaciones psicométricas totalmente aplicadas al perfil del puesto, lo cual pues disminuye la rotación, disminuye las contrataciones incorrectas, disminuye que sea personas que, dado que es la pandemia y esto no nos ha pasado, pues se acerca a emplearse como vigilante o como revisor en el aeropuerto, pero cuando
abre su sector o su industria, pues vuelve a irse, ¿no? Y entonces eso afecta a la rotación y por ende a la prestación del servicio. Y test de personalidad, para nosotros es muy importante, de valores y antivalores que detectan conductas negativas en los aspirantes, lo cual quedan eliminados fuera del proceso. En cuanto a la parte de pruebas de análisis de estrés de voz, esto no nos ha llevado, porque dado que el polígrafo estaba en la oficina cerrada, entonces pues no podíamos hacer pruebas presenciales de polígrafo, no las podemos hacer en el número que nos gustaría, entonces las hemos cambiado por un análisis de estrés de voz que se puede hacer de manera remoto por medio de una plataforma de voz IP digital, y al fin y al cabo esto nos incrementa la asertividad y evaluar otras características que el polígrafo no llega. Luego vemos aquí la digitalización de todo el proceso de selección y reclutación utilizando paperless tendiendo a cero, porque al final obviamente por cumplimiento de normativas tanto de la ley laboral como la ley de seguridad hay que tener impresos los expedientes, pero nos permite reclutar en cualquier lado de manera digital y subir documentos, escanear y correr toda esa contratación acortando los tiempos y por ende la cobertura de vacantes a nuestros clientes. En la parte de formación, bueno, hemos tomado una plataforma CBT para el desarrollo, que es un simulador de rayos X subido en una aplicación, lo cual sirve tanto para el personal de nuevo ingreso como para la formación continua del personal que tenemos en la actualidad y cumpliendo con todas las regulaciones tanto de la Unión Europea como en Estados Unidos. Vemos la parte de operaciones, hemos incorporado la parte de cámaras corporales, la cual para todo tipo de incidencias, de ver incidencias y no sea solo tomar en cuenta la versión del pasajero, en su caso, sino también tener la versión de nuestro lado y también nos sirve como monitoreo de que en esa puesto de control se está cumpliendo de nuestra parte con todas las medidas tanto de seguridad como sanitarias por esto del COVID. También hemos incorporado la supervisión a través de códigos QR para quitar el papel, el bolígrafo y demás, que además son foco de contagio y nos permite llevar la supervisión y también dar informes en tiempo real de incidencia y a su vez compartir la información con los clientes. Hemos incorporado equipos de comunicación encriptados, los cuales ya no van en las frecuencias que puede entrar cualquier persona, sino toda nuestra comunicación es encriptada. Y luego hemos incorporado un software de control de operaciones, lo cual nos permite explotar toda la data y modelar por medio de algoritmos toda la parte de modelos predictivos de las operaciones con histórico, cargando datos actuales de flujo o tráfico de vuelos que pueda haber para dimensionar y planear los recursos que tenemos que aplicar en las operaciones. En cuanto a clientes proveedores, pues bueno, hemos establecido unos controles que cualquier proveedor que entra a trabajar en el grupo de Eulen pues tiene que cumplir, como cumplimos nosotros con toda la ley y con todos los certificados, y por eso lo hacemos por medio de consultoras y agencias externas que certifican a todos los proveedores y a todos los aliados del grupo Eulen. ¿Y esto dónde lo estamos aplicando? Bueno, voy a compartir aquí algunos casos a nivel local, algunos internacionales. Vemos el Aeropuerto Internacional de México, el cual, bueno, aplicamos todos los filtros sanitarios, control de temperatura, identificación de asistencia por medio de reconocimiento facial, porque ya el control de la huella pues es un foco de contagio llevado a que tiene que ser por control de asistencia, por reconocimiento facial, y a su vez también hacemos la toma de temperatura, ¿no? Tanto para, eso lo hacemos tanto para nuestro empleado y la toma de temperatura para los pasajeros, y aplicar todas las medidas y el control en el aeropuerto de todas las medidas de COVID para los pasajeros. Vemos aquí algunas fotografías del servicio, del reconocimiento tanto de asistencia facial como por temperatura para los elementos que prestan de servicio en el aeropuerto de Toluca. Vámonos luego al Aeropuerto Internacional de México. Bueno, aquí obviamente es proveer a todo el personal de los equipos de protección personal que se deben cumplir, concienciar al personal, tomar la temperatura tanto a personas como a usuarios, toda la parte de desinfección que es importante, ¿no? De todas las bandas, de todas las charolas que se utilizan, es importantísimo, y toda la parte de pruebas preventivas de detección de COVID y volver a comunicar internamente toda la parte de buenas
de buenas prácticas. Aquí les comparto algunas imágenes. La de la derecha es la que más nos gusta. Fuimos la primera empresa que le tomó la temperatura al presidente cuando viajaba y sigue viajando sin usar tapabocas. Pues sí, nosotros el control de seguridad de la terminal del aeropuerto sí tuvo que tomarse la temperatura con nosotros. Y por último aquí, el Aeropuerto Internacional de los Mochos, el Aeropuerto del Pacífico, idem de idem. Aplicar todo lo que es la protección para el personal, sanitizar todos los puntos de inspección, pruebas de prevención y desinfección de todos los equipos de trabajo. A modo internacional, bueno, aquí unas imágenes de los Mochis, a modo, bueno, voy a pasar muy, muy rápido, pues en Nueva York, otros en Washington, otros nación en España, como puede ser Tenerife Sur, otros y dos aeropuertos más y otro en Florida. Aquí un poco lo que les quería compartir es que al fin y al cabo esto nos ha llevado a todas las organizaciones a transformarnos y nos podemos transformar para sobrevivir en ese desierto, en ese coche que se había averiado en mitad del desierto, o podemos generar nuevas líneas de negocio, nuevos modelos de negocio. También es importante que no todo es tecnología, la tecnología no es el fin, es un medio. Yo creo que primero hay que pensar en qué nueva estrategia vamos a llevar, en qué nuevos procesos vamos a implementar, poner a las personas en el centro y ya sí al final implementar la tecnología. Y luego esto pues cambia totalmente, ¿no? Estamos acostumbrados a que las ventajas competitivas tradicionalmente era o me diferencio por costes o hago una diferenciación, pero al fin y al cabo entran otras variables a jugar que pueden jugar como ventaja competitiva, que es la capacidad de adaptación que tienen las organizaciones a ese desierto con ese coche averiado o la velocidad con la que vamos a resolver las incidencias y los problemas. Eso convierte en nuevas ventajas competitivas que entran a formar parte de las empresas. Luego, lo digital yo creo que está implícito en toda la cadena de valor. A mí ya esto de hablar de transformación digital, me gusta hablar de transformar y los negocios nos tenemos que transformar. Entonces yo creo que lo digital está implícito en toda la cadena de valor. Y por último, yo creo que estamos ante un cambio radical. Yo creo que lo único que no va a cambiar es que siempre vamos a estar cambiando y adaptándonos si queremos sobrevivir o anticipándonos si realmente queremos diferenciarnos. Esto era un poco los mensajes que yo quería compartirle desde qué estamos haciendo en el grupo Eulen. Agradecerles muchísimo, espero que me haya ceñido al tiempo que me dieron, que me incidieron mucho. Agradecerles muchísimo la participación y quedo aquí a su disposición para cualquier duda o comentario. Pues muchas gracias, Isaac, por vuestra interesante ponencia, que sin duda habrá sido de gran utilidad para nuestros oyentes.